queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Nicolás de Bari, de San Nicolás, mis queridos hermanos, vamos a compartir con ustedes lo que se vivió en este undécimo Congreso Eucarístico Nacional Tucumán 2016, bajo el lema Señor de la Historia, te necesitamos. Elizabeth, contanos cómo hemos vivido este Congreso Eucarístico Nacional Tucumán 2016. La verdad que bueno, una experiencia maravillosa, algo muy muy significativo y doblemente me siento conmovida por esta invitación, bueno, no solo a mí sino a nosotros como equipo, nuestros hermanos de San Nicolás. Bueno, a nivel personal tenemos que decirlo que a nosotros nos une una gran devoción a nuestra madre María del Rosario de San Nicolás, entonces la verdad que es un enorme privilegio que podamos brindar este servicio y bueno, de alguna manera este testimonio de nuestra presencia acá en el Jardín de la República en San Miguel de Tucumán, en este Congreso Eucarístico Nacional, donde el centro fue el Señor Jesucristo, el Señor de la Historia, el Señor de la Eucaristía. Así es, mis queridos hermanos, 220.000 personas, 220.000 congresistas han participado en estos 4 días, desde el 16 al 19 de junio, viviendo aquí en la ciudad eucarística, y hoy en la última jornada de este Congreso Eucarístico se ha vivido una misa muy emocionante con la presencia del Cardenal Giovanni Battista Re, el delegado pontificio, y además la presencia de las imágenes peregrinas y la procesión del Corpus Christi, la peregrinación de esta Santa Custodia del Santísimo Sacramento. Sí, Emanuel, la verdad que la procesión fue algo muy, muy impresionante, fue un momento muy fuerte, pero en un momento, como estábamos haciendo la transmisión en vivo, bueno, yo me tomé un recreito para bajar, así que bueno, ver de cerca a todos los diferentes obispos que se dieron cita acá, el ir caminando, y bueno, el mismo Señor que es quien estuvo caminando en medio de todo su pueblo, en medio de todos de sus hijos, y en este día tan especial, ¿no?, donde estamos celebrando el Día del Padre. Así es, mis queridos hermanos, 150 obispos, 1000 sacerdotes, 450 seminaristas han participado de este undécimo Congreso Eucarístico Nacional, y nos vamos a despedir con un poco de la homilía del Cardenal Giovanni Battista Re, que nos comentó en esta Santa Misa. Dios bendiga a vuestras familias, escuelas donde se aprende la fe y ese patrimonio de valores que cada uno lleva consigo para siempre. Dios bendiga a Argentina, formada por gente de diversa proveniencia, que la fe cristiana y sus valores han amalgamado en una gran nación unida y rica en recursos y en ideales, que en la fidelidad a sus tradiciones y a su identidad mira al futuro con esperanza. Nos asista y nos acompañe con su materna protección la Beata Virgen María. A la Virgen de Luján, patrona de Argentina, confiamos los frutos de este Congreso Eucarístico Nacional. A ella nos consagramos implorando su ayuda para ser verdaderos cristianos, testigos del amor misericordioso de Dios manifestado al mundo en el misterio de la Eucaristía. Esta fue una parte de la homilía del mensaje del Cardenal Giovanni Battista Re en el cierre de la misa de este undécimo Encuentro Eucarístico Nacional. Elizabeth y quien les habla, su amigo Emanuel, les mandan para la parroquia San Nicolás de Bari este saludo y también esta cobertura especial. La verdad, les enviamos un fraternal saludo en este día tan especial y bueno, deseándoles que tengan a toda la comunidad y a todos nuestros amigos y oyentes de San Nicolás un bendecido Día del Padre y sobre todo que se dejen abrazar por el Padre, por excelencia que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. San Nicolás de Bari, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y este fue un informe especial de la Radio El Tiempo de Dios de Santiago del Estero para la parroquia San Nicolás de Bari, para San Nicolás, Buenos Aires.